es. Aquí verdaderamente se prueban los nervios de todos, incluso los de usted, señor García, que siempre se ponía a chillar. ¡El disparo! Definió como los que saben. Se tiene mucha confianza y consigue engañar al arquero. Sin duda sabe de lo que es capaz. Para un tremendo, muy bien el guardameta. El penal no estuvo muy bien tirado, pero aún así no podemos quitarle los grandes méritos al portero. La ventaja es de 2 goles. Pierden por 2, así que están obligados a marcar si todavía quieren tener alguna oportunidad, señor García. No dejó que los nervios lo traicionaran y mandó la pelota al fondo de la red. Si lo mete, serán ya 2 goles de ventaja. Eso va a tranquilizar mucho. Así se hace. Engañó muy bien al portero. 2 goles por encima. Necesita marcar porque si falla, señor García, se les va a venir la night encima. ¡Gol! La tiró cruzada. Una ejecución brillante. Nunca dejó de ver al portero. Boca Juniors puede ampliar la ventaja a 2. Y se adelantan por 2 anotaciones. Este penal puede ser decisivo. Si falla, ¿de qué se va a disfrazar? De él depende que sigan en la pelea. La afición enloquece. Ningún equipo se dio ni un ápice en el tiempo extra, así que hubo que ir a la lotería de los 11 metros para proclamar al ganador. No hay nada más emocionante que ganar desde los tiros.